Bienvenidos amigas y amigos a este nuevo video en el cual les voy a mostrar la página web que he creado para compartir todos los recursos que tengo a disposición, y pues me gustaría que también ustedes lo tengan a disposición para su uso personal o para su uso ministerial. Como ven, la página se llama Adoración y Música y lo pueden encontrar como adoracionymusica.com, o también les voy a dejar el link en la descripción. Voy a revisar, voy a explicar algunas cosas que tal vez me gustaría que ustedes puedan tener claro. En primer lugar, esta es la cara principal. En este lado, como ven, tres rayitas aquí, van a encontrar todo lo que son mis redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram, canal de WhatsApp y también PayPal por si quieren apoyarme económicamente. Todo eso lo tienen ahí a disposición, y si también quieren contactarse conmigo. Vamos a ir a la parte de abajo, donde están las cosas que tal vez subo menos frecuentemente. En primer lugar, aquí comparto un poco de los presets que he realizado de la GT100 de voz. Le damos en más información y les va a salir otra página. Les sale aquí. Aquí simplemente hay que darle clic. En esta página no vamos a encontrar mucha información. Es una página simplemente para agregarle un poco más de estética a la página web como tal. Le damos aquí en el texto. Y pues aquí pueden escuchar algunos de los presets que he realizado de la GT100. Y ahí ustedes pueden escucharlo con calma. También tengo un video donde explico cómo utilizar el Boston Studio, que es necesario para que yo pueda compartirles. Puedo también realizar preset de esta pedalera como tal, o te puedo dar asesoría de diferentes pedaleras que existen y tal vez tú quieres aprender. Obviamente esto tiene un costo, simplemente tienes que contactarme en las redes sociales que te he dejado en la parte de atrás. Y pues para ir al inicio le damos en el nombre Adoración y Música, regresamos. Y aquí hay otra pestaña que dice Recursos para Músicos. Le damos en más información, carga la página, le damos en este texto, también es una página estética nada más. Y aquí comparto diferentes videos que he realizado sobre herramientas como páginas web o tal vez aplicaciones que me han servido a mí y que yo utilizo, por ejemplo aquí en este caso para tablaturas, para tutoriales, para figuras de acordes, también cómo hacer bases rítmicas en Ableton, también esta aplicación para descubrir acordes. Este es uno de los videos que está teniendo bastante acogida en el canal, que es sobre una página que separa instrumentos y voces. Aquí vuelvo a hablar de la aplicación que ya hemos visto y también hablo de la cuerda, ¿no? Este es un poco de lo que he podido ir recolectando durante estos años que creo contenido. E igual, si saco un nuevo recurso o una nueva página web, la voy a colocar en esta pestaña. Y es sencillamente eso. Y estas dos pestañas son las que más actualizo semanalmente. Primero, en cuanto a los acordes, le damos más información. Luego le damos aquí también. O bueno, aquí pueden ver un poco del trabajo que he realizado. Es una lista de reproducción de YouTube. Le damos en el texto. Y aquí está todo ordenado por cantantes. Ustedes pueden escoger el cantante, buscar la recomendación. Como ustedes ven aquí, si tú pones Control G, te va a salir esta pequeña pestaña en el caso de Google Chrome. Y tú buscas, por ejemplo, Para Su Gloria. Y te va a llevar directamente a Para Su Gloria para que tú puedas escoger, ¿no? No tengo todas las bandas del mundo y ni todas las canciones. Es algo que recién estoy haciendo. Y lo estoy haciendo en un formato personal que yo he creado inspirándome en otros formatos. Y vamos a buscar un ejemplo. Vamos con la... No, con Jonathan y Sara Jerez, ¿dónde están? Bueno, vamos a utilizar la herramienta que les mencionaba, Jonathan, y acá están. Le damos clic en el nombre y aquí te van a salir las canciones que tengo disponibles de estos cantantes, por ejemplo. Aquí también pueden utilizar el Control G. Y vamos a ir a Me Rindo a Ti, por ejemplo. Y aquí les sale la canción, una pequeña imagen de presentación del PDF. Y les leo, dice acordes en PDF para estudio detallado de la canción. Le damos clic a este enlace y les va a mandar al PDF, que son varias páginas. Por eso es que menciono que es un estudio detallado, porque intento ser, vale la redundancia, muy detallista en los arreglos, en los cambios. Obviamente no es como una partitura, sino que intenté simplificar un poco y resaltar más que todo ciertos arreglos, ¿no? Aquí tienen el tono, el BPM, el compás y tienen toda la parte, incluso la letra, y ahí está. Vamos aquí. Y como dice la recomendación, una vez aprendida la canción, realiza tu propio resumen de los acordes y no uses todo el PDF, ya que son muchas páginas y complica la lectura para tocar en vivo. En sí, yo este formato lo empecé a realizar
cuando fui director de alabanza en la iglesia donde asistía antes, y pues estaba encargado de formar músicos, de que estos músicos puedan aprender canciones, y pues sinceramente el Señor me puso en mente esta idea y lo trabajamos así. Y pues con esto íbamos a los ensayos y decíamos, ok, veamos qué se hace en el intro, qué se hace en el verso 1, en el interludio 1, en el verso 2. Lo íbamos viendo por partes. Pero no es recomendable porque ha sucedido y ha habido chicos que lo han querido hacer, que para tocar en vivo utilizaban el PDF, pero tenían que estar cambiando de página en página porque es bastante largo. En este caso son 5 páginas, por ejemplo. Y eso muchas veces te interrumpe o no te permite estar concentrado. Por eso mi recomendación es hacer tu propio resumen. Como yo hago mis resúmenes, por ejemplo, de esta canción la tocamos hace un par de semanas en un congreso. Y mi resumen fue este. Como lo ven, creé un Word y pues anoté los acordes del intro. Anoté los acordes del verso. Que si ven la letra, hay 1, 2 versos, 3 versos. Y realmente en cuanto a acordes es exactamente lo mismo, solamente cambia la letra. En el caso de los coros también es todo exactamente lo mismo, y en el caso del puente también es lo mismo. Ahora, si es que no llegan a entender a qué se refieren estos palitos que están a los costados de los acordes, estos se utilizan como compás. Por ejemplo, este sí está en un compás entero, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cuando le agrego estos guiones, son los tiempos como tal. Es decir, sería el sí duraría 3 tiempos nada más. Sería 1, 2, 3. Y luego cambiamos a fa sostenido y es 1, 2, 3. Es decir, 4, 5, 6. 3 tiempos más. Sería entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así se contaría, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Creo que están viendo ahí un poco el mouse para que puedan entender. Pero esto es simplemente para explicarles súper rápido, ¿no? Y obviamente cuando hay un por 2 o cuando hay, por ejemplo, vamos a poner el PDF. En este caso, cuando hay estas figuras que son de repetición, es que llegamos al mi y volvemos a repetir el si, ¿no? Y es sencillamente eso. Cada palito que está al costado de los acordes son los compases que se repiten en el acorde y ya está. Esta es una pequeña explicación. Si quieren que haga un video explicándoles más a detalle esto, lo pueden dejar, pero quería que lo tengan en cuenta porque creo que, por ejemplo, la cuerda.net siempre vas a encontrar todos los acordes o vas a encontrar el formato de letra y acorde. Que también es una forma que tú puedes resumir. Digamos, tú quieres resumir este PDF, le das control C a esto y en un Word simplemente lo pegas y vas a darte cuenta que así se va a ir, ¿no? Pero yo utilizo más que todo estos palitos para simbolizar los compases, para que sea más exacto los cambios, ¿no? Muchas veces cuando está arriba de una letra no se entiende cuándo cambia, si es que cambia antes o no cambia antes, porque a veces sí queda bien con la letra, a veces no, y por eso yo he preferido utilizar estos elementos para explicarlo así, ¿ok? Esa es mi manera. Como les dije, aquí está el link, aquí está una pequeña imagen de muestra nada más por si quieren saber cuál es el compás, el tono, el BPM, ahí está. Y pues aquí está la canción que también ustedes pueden escuchar, ¿no? Es la canción oficial de la cual me he guiado. Y así con todos los artistas, con todos los cantantes, tú puedes buscar aquí, puedes ir por aquí, puedes ir viendo cuál te sirve, cuál no te sirve. Ahí tú puedes ir revisando con calma. Y ahora vamos a la última pestaña, que son los multitracks originales y covers. Le damos en más información. Le volvemos a dar aquí en el texto. Si quieren escuchar un poco de los multitracks que tengo, ahí hay una lista de reproducción. Y aquí hay dos cosas. Número uno, y lo más importante, es que hay un documento donde están todos los multitracks disponibles hasta ahora y que voy subiendo. Lo decidí hacer aquí en un Drive porque se me hace mucho más fácil poder editarlo en cualquier lado. Ahí está todo esto. Aquí también igual. Número uno, tip de búsqueda. Aquí no utilizamos Control G, sino utilizamos Control H. Le das control H y aquí tú puedes poner el nombre del cantante o el nombre de la canción que te interesa para ver si está disponible en este documento. La segunda recomendación, guardar en tu propia nube los multitracks que más uses por seguridad ante cualquier caída del link. Esto es una recomendación que yo mismo lo hago. De las canciones que más la cantamos en la iglesia, yo las guardo. Hay canciones que nosotros mismos, es decir, yo y mi hermano, las trabajamos y los subimos, lo hacemos nosotros, pero también hay otros multitracks de otras canciones que son de otras personas que las han compartido y yo las simplemente recolecto en este PDF. Y digamos que una persona subió un multitrack y ese link se cae,
yo no puedo hacer nada porque ya es un link caído y no es de mi autoría, ¿no? Por eso, si hay canciones que usan mucho, les recomiendo guardar en su propia nube, sea en una nube de internet, un disco duro, pero guárdenlo por si acaso. Bueno, el siguiente ya es algo más de apoyo. Si quieres apoyarnos, puedes entrar a este link, que es un PayPal, que aquí está mi persona. Ustedes, si desean apoyar para la compra o para la realización de más multitracks para compartir, ustedes pueden hacerlo con total libertad. Ahí está totalmente a su voluntad. Y por último, realizamos multitracks a pedido. Te compartimos algunos de los trabajos. Como les mencioné, yo con mi hermano trabajamos multitracks. Y aquí hay algunos de los ejemplos que tenemos. Este es uno de los últimos que hicimos, de Levántate Iglesia. Y ustedes pueden escuchar y decir, ah, ok, me gusta su trabajo, les puedo pedir tal canción. Y coordinamos el precio. Y ahora, el formato que utilizo para la lista de multitracks es, por ejemplo, aquí está el nombre del artista. Siempre va a estar primero el nombre del artista, etcétera. Luego va a estar el nombre de la canción, donde vas a encontrar lo más importante para un multitrack, que es el BPM, el compás y la tonalidad. Y también esta información de que si es un cover o es el multitrack original. Recuerden que los covers no siempre tienen la mejor calidad. Hay algunos que sí, hay algunos que no. Ya es totalmente decisión tuya si es que lo utilizas, ¿no? Acá hay covers, obviamente hay multitracks covers, también hay original. Por ejemplo, aquí hay un original de Betel Music, original. Ya ustedes escogen, ¿no? Luego tenemos aquí el link del multitrack, simplemente le dan aquí y ustedes pueden descargar. Las tres páginas que normalmente se utilizan para compartir los multitracks son el Mediafire, el Drive y también el Mega. Esos son los tres links. Y pues también les dejo la canción original para que sepan, si es que hay varias versiones de una sola canción, ustedes sepan de qué versión específicamente es el multitrack. Y asimismo, aquí ustedes pueden encontrar todo esto. Y hay un montón de recursos. Hasta ahora hay 54 páginas. Es un trabajo que llevo haciendo bastante ya meses. Y pues ustedes pueden encontrar, pueden buscar. Y constantemente voy subiendo nuevo contenido. No sea que nosotros lo realizamos o sea que otra persona lo compartió y yo simplemente lo pongo en este documento. Bueno, para concluir, simplemente quería mencionarles de que si ustedes también son personas que consiguen multitracks constantemente, sea comprando, sea realizando, y quieren compartirlo también a otras personas, pueden escribirme y decirme, oye, ¿me puedes dar acceso para que yo también pueda subir multitracks? Y créeme que no va a haber problema mientras se respete la estructura y todo. Actualmente hay uno o dos hermanos que también suben multitracks en este documento, les he dado acceso. Actualmente ustedes simplemente pueden dejar sugerencias. Por ejemplo, si hay un link que está caído, ustedes pueden dejar como sugerencia, oye hermano, este link está caído, puedes reemplazarlo. Y a mí me va a llegar una notificación y yo lo voy a estar corrigiendo. Y pues eso es lo que hay disponible en mi página web actualmente. Y pues si también tienen otros recursos que quieren compartir, no sé, libros o cursos, no lo sé, ustedes quieren compartirlo con más personas, también yo no tengo problema, ustedes me escriben y ahí lo vamos coordinando. Así que pueden dejar sus comentarios, dejando sugerencias, que creen que se puede mejorar, que creen que se puede arreglar, que se puede agregar. Todo eso lo pueden dejar en los comentarios. Recuerden que suscribiéndose, que compartiendo el video me apoyan muchísimo. Y pues sin nada más que decir, queridos amigas y amigos, Dios los bendiga. Bye. Una gran recompensa recibirá, corona de vida tendrá. Por tu gozo cada